Bienvenidos a TVO Libre, el órgano informativo de la Universidad Libre Seccional Pereira. Ahora veamos nuestros titulares. Universidad Libre llevó a cabo inducción a estudiantes nuevos. Centro de Investigaciones Sociojurídicas realizó conversatorios sobre la realidad de los derechos sociales en Colombia con el doctor Rodolfo Arango Rivadeneira. El doctor Carlos Valdés Moreno, director nacional de Medicina Legal, habla para TVO Libre. Se llevó a cabo en la sede de Belmonte un consejo de gobierno municipal de la Alcaldía de Santa Rosa en el marco del convenio interinstitucional Universidad-Municipio. En el auditorio César Gaviria Trujillo de la sede centro, la Universidad Libre, la Sociedad del Movimiento y otras instituciones realizaron el foro Pacto Social con candidatos al Congreso de la República. Se llevó a cabo en la sede de Belmonte el Consejo Nacional de ASCUN. Universidad Libre inauguró su nueva biblioteca y auditorio. En el marco de la Semana de Inducción y Cátedra Unilibrista, el señor presidente Jaime Cortés Díaz y la rectora Gloria María Tortúa Rada dieron comienzo al nuevo periodo académico 2014-1. La jornada que se llevó a cabo en la sede de Belmonte y la sede centro tiene como objetivo facilitar en los estudiantes nuevos la adaptación a la vida universitaria, el conocimiento de la filosofía institucional, el contacto con directivos, docentes y compañeros, así como el reconocimiento de los espacios físicos y el desarrollo de los diferentes procesos académicos y administrativos. Ya es la razón de ser que exista una universidad, es la sociedad, es la comunidad. Y para ustedes la universidad es el canal, el vehículo, el medio, independientemente de cualquier otro concepto que les puede servir a ustedes en su formación profesional y en ese servicio a esa comunidad, que es donde ustedes van a tener que hacer su acción misma, que con el transcurrir del tiempo les va a crear una experiencia y vas a tener una idoneidad. Nosotros nos hemos comprometido y queremos ser leídos desde ayer, desde hoy y hacia el futuro como una universidad que propende por la construcción permanente de un mejor país, una universidad que se preocupa por la formación integral para generar en todos y cada uno de ustedes las competencias y la idoneidad que les permita un desempeño con excelencia. En la sede centro se llevó a cabo la conferencia acerca de los derechos sociales, económicos y culturales en Colombia, dictada por el doctor en filosofía del derecho y derecho constitucional de la Universidad de Kiel en Alemania, Rodolfo Arango Rivadeneira. En la conferencia, el expositor explicó la importancia de los derechos sociales y su carácter de fundamentales al interior del Estado Social de Derecho en Colombia, haciendo un recorrido histórico desde el concepto mismo de derecho y sus implicaciones a lo largo de la historia, los modelos económicos y la estructura misma del Estado. Colombia desde el 91 le hizo una apuesta al Estado Social de Derecho y colocó los derechos económicos, sociales y culturales en el centro de la Constitución política, hasta el punto de que los mecanismos de protección como la tutela sirven en Colombia para defender un derecho al mínimo vital, por ejemplo, de los trabajadores cuando son despedidos, los pensionados, las mujeres embarazadas, ¿no? Como el derecho también a la salud, a la educación. Y eso es distintivo de Colombia y en buena parte también de Latinoamérica. Y es que el constitucionalismo latinoamericano le muestra al mundo que los derechos sociales son tan fundamentales como los derechos llamados de primera generación, ¿no? La libertad de locomoción, la libertad de expresión, la libertad de voto. Los derechos sociales también son fundamentales y eso es característico de Colombia y de Latinoamérica para el mundo. El director nacional de Medicina Legal, Carlos Valdés Moreno, visitó las instalaciones de Belmonte y dice que la universidad está preparada para presentar maestrías en constitucional al Ministerio de Educación. Sí, y es un sí rotundo, por lo siguiente, mire, no solamente se ha desarrollado los pensum académicos en las especializaciones con una suficiencia en investigación, con una suficiencia en profundización en los temas, con unos docentes que dan la talla, sino que además ya se tienen trabajos y se tiene la experiencia necesaria para avanzar en las maestrías.
pienso desde mi punto de vista como profesor en el área y en medicina legal, que estamos a espera de que la universidad avance en las maestrías de penal, constitucional, familia, porque cuenta con ya con suficiente investigación y profundización en temas vitales para la sociedad que le permite proponer estas áreas del conocimiento. El catedrático Edgar Andrés Quiroga dice que el programa en Derecho Administrativo de la Universidad Libre Pereira es muy importante porque facilita competencias en todo su campo. Los programas que ofrece acá la seccional, y en especial quiero hablar del programa de Derecho Administrativo, es bastante generoso e importante en los énfasis que tiene, porque no solamente prepara en el libre pensamiento y en la argumentación e interpretación que se le debe dar a la dogmática del derecho administrativo, sino aunado a ello, facilita competencias para que el abogado administrativista pueda ejercer en la praxis de esta importante disciplina del conocimiento. Genera competencias para litigio, genera competencias para la administración y gerencia de lo público, genera competencias para la investigación. Entonces, realmente recomendaría a las personas que se encuentran adelantando sus estudios de pregrado en Derecho que tengan la Universidad Libre Seccional Pereira como un muy buen destino para seguir coadyuvando su formación y para encontrar en esta casa de estudios una verdadera casa de libre pensamiento. Con el objetivo de concretar los proyectos que se desarrollarán con el municipio de Santa Rosa y el acompañamiento de los practicantes empresariales en temas de turismo, emprendimiento, cuentas locales del municipio y el acompañamiento a las asociaciones de artesanos y productores de frutas, la Alcaldía de Santa Rosa llevó a cabo en la sede de Belmonte su primer consejo de gobierno del año. En poco tiempo el municipio contará con una oficina satélite del consultorio empresarial unilibrista, ubicado en el tercer piso de esa alcaldía. La Universidad Libre, a la que le debo mi formación, hoy iniciamos un capítulo nuevo desde la Administración Municipal de Santa Rosa de Cabal. Y repito, es poder fortalecer la administración, el accionar de nuestros servidores públicos con el apoyo profesional, especializado y el mismo proceso de formación de los estudiantes de la Universidad Libre que podamos compartir en Santa Rosa de Cabal. Mejorar no solo las condiciones, sino la oferta institucional de la Alcaldía de Santa Rosa de Cabal, de sus entidades descentralizadas, hacia una comunidad que demanda muchísimos servicios y que, repito, es la Universidad Libre quien nos va a permitir avanzar en ese nuevo propósito del servidor público y del servicio a la comunidad santarrosana. Lo cual permitirá mayores relaciones interinstitucionales, favoreciendo tanto a la población como a los estudiantes de la universidad. Vamos a trabajar el tema de administración pública, vamos a trabajar algo fundamental que tenemos en Santa Rosa, o dos ejes muy importantes de Santa Rosa de Cabal, y es el turismo, para nosotros, que constituye un pilar y que debe convertirse a futuro en esencia del desarrollo de Santa Rosa de Cabal. Y lo otro, el desarrollo agropecuario, que es la atención a miles y miles de microempresarios, de productores campesinos y campesinas, con un tercero que consolida los dos primeros, y es el desarrollo empresarial. Con la participación de 25 candidatos al Congreso de la República, se llevó a cabo la firma del Pacto Social por Risaralda. Al evento asistieron los directores de las diferentes universidades de la región, la sociedad en movimiento, los estudiantes y la comunidad en general. Los candidatos al Congreso de la República se comprometieron a trabajar en temas fundamentales del desarrollo humano y políticas públicas que beneficien a todos los ciudadanos, tales como la primera infancia, el mejor acceso a la educación y a la salud, la transparencia, entre otras. Los rectores universitarios que integran el Consejo Directivo de la Asociación Colombiana de Universidades se reunieron en Pereira para tratar temas relacionados con política de educación superior y la vinculación de las universidades colombianas en el proceso de paz.
En esta sesión se hizo un reconocimiento al padre Joaquín Emilio Sánchez García por su destacada gestión como rector de la Pontificia Universidad Javeriana, su liderazgo como vicepresidente de ASJUN y su decidido compromiso por la defensa de la calidad académica, la responsabilidad social y la autonomía universitaria. Los rectores del Consejo Directivo hacen un sentido reconocimiento y manifiestan gratitud al padre Joaquín Sánchez García, SJ, al culminar su fructífera labor directiva. Firman Juan Enrique Ramos Calderón, presidente, Carlos Hernando Forero Roballo, director ejecutivo, Pereira, 17 de febrero de 2014. Con la presencia de directivas nacionales y seccionales, el gobernador de Risaralda, Carlos Alberto Botero López, y representantes del sector público, el sector educativo, los gremios, los medios de comunicación, docentes, egresados, administrativos y estudiantes, se llevó a cabo la inauguración de la nueva biblioteca y auditorio de la sede de Belmonte. La nueva biblioteca cuenta con un auditorio para 600 personas, un auditorio alterno, sala de exposiciones, centro de cómputo individuales, tecnología de punta, bases de datos especializadas, un importante número de títulos y un centro de documentación de la historia de Pereira. La obra del edificio de la biblioteca y de los auditorios se hizo en 2.600 metros cuadrados más 980 en su entorno, que son las terrazas y las soletas de acceso, para un total de 3.583 metros cuadrados, todo por un valor que incluye la interventoría y supervisión de 6.137 millones de pesos. Gracias al apoyo de FINDETER en sus programas de desarrollo sostenible por el empréstito de 3.300 millones por tasa compensada, los más con fondos propios de la universidad. A partir de hoy conoceremos más sobre los servicios de bienestar universitario. Hola, sean todos ustedes bienvenidos a la Universidad Libre Seccional Pereira. Desde Bienestar Universitario queremos presentarles a ustedes una gama de servicios que tenemos en cumplimiento de nuestra misión, que es generar procesos complementarios a los formativos, tratando de mejorar la calidad de vida de nuestra comunidad universitaria, egresados, estudiantes, administrativos y docentes. Es por esto que el Bienestar Universitario tiene 5 áreas de acción desde las cuales funciona: desarrollo humano, salud, promoción socioeconómica, cultura, recreación y deportes. Hoy conoceremos sobre los servicios de salud. En el área de salud, contamos con 2 médicos permanentes para ambas sedes e incluso los días sábados para los estudiantes de posgrados. Además, contamos con un convenio de área protegida para todas las personas que se encuentren dentro de nuestra institución y que deban ser atendidas por alguna urgencia o emergencia. También contamos con un seguro de accidentes para todos los estudiantes de pregrado dentro y fuera de nuestra universidad. Hasta aquí Te Veo Libre. Recuerden que pueden encontrarnos en www.unilibrepereira.edu.co y seguirnos en Twitter @teveolibre. Hasta una próxima emisión.